Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Vamos en esta ocasión a jugar un poco con NetLogo. Vamos a tratar de modelar un incendio forestal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar de alguna forma una zona boscosa. Luego esa zona boscosa, pues de alguna manera la vamos a indicar que se está quemando, y vamos a hacer algunas variaciones con eso, ¿no? El modelo más sencillo es simplemente se incendia parte del material boscoso, y luego ese va incendiando al vecino y al vecino y al vecino, ¿no? Es como un modelo en autómatas celulares. Vamos a partir de ese modelo de autómatas parecido al de autómatas celulares para ir teniendo una situación cada vez más realista, digamos, ¿no? En la medida de lo posible. Es decir, vamos a considerar qué pasa cuando, incluso no estando vecino, el material que probablemente se queme, pues se quema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el viento? ¿Qué pasa si el viento se lleva las chispas que inician el incendio y demás, ¿no? Ok, entonces, ese es nuestro objetivo. Vámonos a trabajarle un rato. Vámonos a la computadora. Entonces, como siempre, pues vamos a empezar añadiendo botoncitos. Vamos a añadir un botón para el setup. Uno para Go, que todavía no los creamos, pero son los mismos de siempre. Y de una vez vamos pensando en que la densidad del follaje lo vamos a controlar con un deslizador. Entonces, de densidad o densidad, si quieren, densidad va a ir del 1 al 100, y podríamos ponerle que esto está en un porcentaje, ¿no? Entonces vamos dándole al sistema unas variables globales que van a ser estas, pues básicamente el número inicial de árboles. Acá nuestros agentes van a ser parches de terreno, ¿no? Es decir, aquí no vamos a tener agentes móviles,
Justamente en ese sentido va a ser como un modelo en autómatas serbantes. Ok, entonces tu setup end, y el setup siempre tiene un clear all y un reset ticks, ¿no? Y un go que al final siempre trae un pit. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a los parches ¿qué vamos a pedirle? Si tiramos un aleatorio menor que 100, y eso es más chico que la densidad, entonces el parche va a estar de color gris, verde. Luego, si la coordenada es igual al mínimo, no, si estamos en la orilla, entonces te vas a empezar a quemar. El fuego siempre va a empezar en una orilla del mundo, ¿no? Ok. Luego vamos a llamarle. No. Vamos a inicializar árboles iniciales. Como la cuenta de los parches con color verde. Y creo que con eso ya podemos empezar a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si le damos setup, nos pinta un montón de cosas verdes, ¿no? Podemos modificar esta parte. Entonces, podemos modificar el mundo para que sea más grande. Digamos que sea de 30. 30. 60 por 60 en realidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. ¿Qué más? El tamaño de la parcela, podemos hacerlo más chiquito, como de 5. Follaje, si le damos una densidad más chiquita, están bastante separados. Si le damos una así, pues es la espesura, digamos, ¿no? Ok, está ahí todo. Ahí la llevamos, ¿no? Incluso podríamos hacerlo un poco más grande. 100%, y pues que sea un tamaño de parcela chiquito, ¿no? 3. Ahí está. Entonces, este es un bosque poco denso, uno más denso y la espesura, ¿no? Y aquí tenemos estos pintados de rojo. Ok. Ahora el método Go, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces
Primero, si todos los parches se están quemando, o no se están quemando más bien. Ajá. Si todos los parches están de color distinto del rojo, entonces se detiene la simulación. Vamos a pedir a los parches rojos que le pidan a los vecinos que se prendan, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a ser los vecinos? Pues vamos a tomar una vecindad de Neumann, es decir, la que nada más tiene cuatro vecinos. En NetLogo eso lo hacemos con la palabra neighbors 4. Neighbors 4, ¿no? With the color green, y le vamos a pedir set the color red. ¿Qué me falta? Esto, sí. Y fuera de este if, vamos a pedirle a los rojos que con cada tick el color se vaya haciendo un poco más oscuro. Lo podemos poner abajo. Y esto, sí. Esto, sí. Esto lo podemos bajar también, algo así. Ahí está. Entonces aquí queda ya oscuro y luego damos un paso de tiempo, ¿no? P color. Ahí está. Entonces vamos a ver qué hace. Con una densidad chiquita. Se empieza a quemar. Ah, fíjense, aquí se está quemando de este y de este lado porque estamos en un mundo toroidal. Entonces vamos a ponerle un mundo finito. Entonces empieza el fuego por acá y se detiene, ¿no? Y fíjense cómo se ve más oscuro. Esta la podemos hacer un poquito más grande. Setup. Y ahí va avanzando, ¿no? Vamos a verlo por ticks. Para que veamos todo lo que está pasando, ¿no? Ahí está. Si aumentamos la densidad, si disminuimos la densidad, no va a pasar nada, ¿no? La orilla donde estábamos se quema y no pasa más nada. En una densidad grande empieza a avanzar el fuego y lo consume todo. El frente del fuego pues es color rojo vivo y lo demás es un poco más oscuro, ¿no? Pues por encima del 56% de densidad todavía le cuesta un poco de trabajo avanzar. Y ahí está. Esta parte es la que más se quema.
ya llegando al 60%, ya sea unas cosas, o sea, el ya ahí pasa el umbral, ¿no? Digamos, 61%, todavía es un poco lento y hay regiones donde no avanza el frente de fuego tan rápido, ¿no? Entonces parece que 60% es el umbral. Ahí está. Ok. Pues vamos a modificar este modelo un poquito. ¿Qué le podemos hacer? Vamos a... en este... La forma en la que se extiende el fuego es simplemente: tienes un vecino que se está quemando, te vas a quemar, ¿no? Ahora, vamos a pedir que la forma en la que se extiende el fuego dependa de un parámetro aleatorio. ¿Eso dónde lo vamos a meter? Primero hay que meter el parámetro aleatorio por acá, que va a ser una probabilidad de... vamos a ponerle como otras veces probabilidad de fuego, pongamos, de fuego, y esto pues es una probabilidad, bien la podemos poner entre 0 y 100 pensando en que es en realidad entre 0 y 1, ¿no? Y la podemos poner como un porcentaje, aunque sea una probabilidad, ¿no? Digo, ahí estamos siendo un poco laxos con algunas cosas, pero no nos interesa ahorita esa parte, sino ser un poco más realistas en la simulación, ¿no? ¿Dónde vamos a poner eso? Estamos pidiendo que se vuelvan rojos solo si cumplen esa condición, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, pedimos a los vecinos de los rojos que están de color verde que... Sí, un aleatorio es más pequeño que P fuego, entonces, y sí, los pintamos de rojo. Pues, ¿cómo cambia esto? Digamos, aquí tenemos una probabilidad bajita de que se extienda el fuego, ¿no? Decíamos que pasando 60, ese es un buen umbral. Y ya paramos el umbral, ¿no? Ya no está prendiendo el fuego. Ahora, si la densidad es menor que 50%, no avanzaba el fuego, ¿no? Pero si la probabilidad de prender al vecino es muy alta, avanza un poquito más, aunque no demasiado, ¿no? Si es casi uno, de todas formas le falta. Entonces, para una probabilidad por encima del 50% y una densidad de 60, de todas formas no avanza el frente. Tiene que ser por encima del 60, hasta donde me acuerdo. Del 70, perdón. Tiene que ser más grande esta que esta. Mientras más grande sea, más va a prender, ¿no? Entonces, aquí ya estamos controlando la parte de... bueno, si fuera muy denso, pues no necesariamente va a prender fuego todo, ¿no? Y aquí justo tenemos... ya no tan homogéneos, sino estos parches verdes que van quedando. ¿No? Incluso las densidades grandes no prenden completas si la probabilidad es bajita, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una densidad grande y con una probabilidad de 60%, pues medio va avanzando, aunque no...
aunque no prenda todo, ¿no? Ok. Bien, entonces ya está la probabilidad de que prenda fuego. ¿Qué más podemos hacerle? ¿Qué tal que los parches no los parches? ¿Qué tal que nos fijamos en los efectos del viento, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo serían esos efectos del viento? Ok. Para eso vamos a crear dos deslizadores más. Uno que va a ser pues una velocidad del viento. Podríamos ponerle viento desde el sur, ¿no? Y va a ser una cosa que crece entre menos 25 y 25, ¿no? Porque vamos a suponer que esto va para un sentido y para el otro, ¿no? Y el inicial que sean 12. Y añadimos otro que va a ser el viento desde el oeste. Y lo mismo, ¿no? Desde menos 25 a 25, iniciando en el 12 y ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a modificar el Go un poquito. Entonces, vamos a llamarle acá, ¿no? Y lo que queremos cambiar es cómo se expande el juego. Entonces, vamos a llamarle dirección a la dirección hacia mí, ¿no? Entonces es towards myself, ¿no? Esa es la dirección. Ahora, sí. La dirección 0, entonces, perdón, aquí vamos a también a crear una copia de P, entonces vamos a llamarle P a P fuego, porque vamos a manipular esa P, ¿no? Entonces, si la dirección es 0, dirección igual a 0, entonces vamos a cambiar P a que sea P menos la dirección desde el sur del viento, ¿no? Viento. P menos viento sur. Si la dirección es 90, entonces P va a ser P menos viento oeste si faltan las otras dos, ¿no? Si la dirección es 180,
entonces es P más el viento del sur y si dirección es 270, entonces la P es P más viento oeste. Luego ya no vamos a comparar este random con la P fuego determinada afuera, sino con la P, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Entonces aquí ya estábamos en una situación donde prendía el fuego y vamos a ponerle que el viento va para la dirección contraria, pues se detiene el frente del fuego. Si el viento aumenta en la dirección que favorece el incendio, más o menos empieza a pegar, y lo ponemos al máximo, ya estamos en la situación parecida a la anterior. Ahora, si se fijan, cambiamos aquí ya el cómo se esparce el fuego. Se va hacia arriba, hacia la derecha, ¿no? Ahora, si el viento del oeste está en ceros, ya vamos a aumentar la probabilidad de fuego un poco. Y se va todo hacia arriba, ¿no? Si el del oeste está en máximo y el del sur, entonces sigue de frente, ¿no? Entonces, cuando los dos son mayores que cero, que tiene otra distribución espacial, ¿no? Entonces, aumentamos la probabilidad y ya se puede esparcir el fuego, ¿no? Si los dos están al máximo, se va hacia arriba a la derecha, ¿no? Ahí está. Ok. Vamos a hacer una última modificación. ¿Qué tal si permitimos que el fuego se esparza desde lejos, ¿no? Que no sea nada más a los vecinos. Entonces vamos a crear una booleana con un switch que se va a llamar lejos. Ok. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a meter? Ya tenemos nuestra probabilidad ahí. Entonces, al momento de cambiar el color, es decir, después de que comparamos con el random, cambiamos el color rojo, ¿no? Lo vamos a abrir un poquito. Después de cambiarlo a color rojo, sí, está activado lejos. Entonces se puede esparcir un otro lado, ¿no? Entonces, vamos a llamarle blanco a un parche que esté, pues algo que nos permita llegar. Tiene que ver con las direcciones de los vientos, ¿no? Entonces vamos a decir que esté a viento oeste entre 5 y viento sur 5 también, ¿no?
Ahí está. Pues ese es el blanco. Pero podría el blanco no ser nadie, ¿no? Entonces, si no le atinamos a nada, no pasa nada. Pero si es alguien, si hay un parche ahí, y ese parche tiene color verde, entonces le pedimos, perdón, no es target, es blanco. Me quedé con la versión en inglés. Entonces le pedimos al blanco. Que se pinte de rojo, ¿no? Set de color. El resto es igual. Entonces, hasta acá está la dinámica y ya vamos a acabar. Vamos a prender el lejos. Vamos a bajarle un poco la probabilidad. A ver, con el lejos apagado, ¿qué pasa con esa probabilidad? Sí avanza, pero se va hacia la derecha, ¿no? Entonces, vamos a bajar tantito la probabilidad. Aquí se detiene el frente en esta franja, ¿no? Ok, entonces prendemos el lejos. Y se va, ¿no? El viento está muy fuerte, ¿no? Entonces, si bajamos el viento a la mitad, avanza un montón, no se quema todo. Pero ahí está, un incendio con fuertes vientos, ¿no? Entonces, si no hay viento en una dirección, se sigue de frente. Ahí está. Si tenemos el viento en contra de que se esparza, está controlado. Y viento bajito de las dos direcciones también se controla, ¿no? Pero si aumenta en una de las direcciones, empieza a saltar y se quema todo lo que se puede, ¿no? ¿Pasa lo mismo con densidades chiquitas? No. Necesitas más material para que se empiece a incendiar, ¿no? De todas formas, avanza más que cuando teníamos la primera versión. Ahí está. Si la probabilidad de quemarse fuera más alta, tenemos ese patrón, ¿no? Incluso para densidades chiquitas, ¿no? Para altas densidades, todo se quema. Entonces este último es un poco más realista, aunque no del todo, ¿no? Está un poco más. ¿No? El viento en contra. Con un viento más alto de una dirección que de otra. ¿Está? Y demás, ¿no? Podríamos también intentar que los rojos fueran en alguna coordenada arbitraria, ¿no? Por ejemplo, no estoy seguro de si eso funcionaría. Ahí están, ¿no? Tenemos varios sitios de fuego y se extiende de otra forma. Podríamos iniciarlo con un solo, con un solo punto.
Let X. ¿Quién? Un random. De 100, ¿no? Entonces, si la coordenada en X es igual a X, entonces hacemos una franja de rojos, ¿no? Que lo hace para cada una de las coordenadas, ¿no? Pero digo, ahí se van haciendo franjitas de fuego y se extiende, ¿no? Y ya no empieza necesariamente de un solo lado. Aquí tener el viento así, puede resultar favorable, ¿no? Para el, ahí está. Pues pueden ser este menos otro aleatorio, ¿no? Entonces ahí tenemos en todos lados. Incluso con densidades bajas podemos provocar un incendio pequeño. Entonces podemos ir modificando esto como necesitemos, ¿no? Entonces déjenme comentarlo, ahí ustedes pueden jugar con esto. Voy a poner como lo teníamos y esto lo dejo comentado. Entonces lo comento. Y vamos a ponerlo como min X corto, ¿no? Y este es el que tenemos ahí de un solo lado. Ok, entonces ahí tenemos nuestro incendio forestal. Dependiendo de la probabilidad vamos a tener uno u otro patrón. Y bueno, ahí está. Entonces le vamos a parar aquí, lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.